No se tengan vergüenza, panistas. Preséntense en el salón de sesiones y den la cara y medios de comunicación. Por favor, reivindíquense de cara al pueblo de México. Ayúdenos informándoles a la gente que tenía la verdad de su lado, que teníamos la razón, que Genaro García Luna era un narcotraficante, que Felipe Calderón lo sabía absolutamente todo, y no solo él, sino también la diputada federal, Margarita Zavala, a quien le hacemos un llamado para que esté el día de hoy aquí y dé la cara y poderle hacer el reclamo en nombre de los jóvenes que murieron asesinados en la masacre de Villas de Salvarcar, en nombre de Jorge y Javier, quienes ustedes dijeron que iban armados hasta los dientes, que fueron brutalmente asesinados en el Tec de Monterrey. Y no solo por ellos, por los 100,000 muertos por drogas en Estados Unidos todos los años, por los jóvenes, por los niños que el día de hoy el cártel de Sinaloa y otros integrantes del crimen organizado utilizan como cocineros, como halcones. Tengan tantita vergüenza, es gente buena, con necesidad. Ustedes enriquecieron a costa de esa necesidad, y además nosotras y nosotros poníamos a los muertos, además nosotras y nosotros nos teníamos que ir a medicar porque sufríamos de ansiedad. Lo he tenido que decir aquí, se me rompe la voz, perdonen panistas, pero mi padre se enfermó a costa de su guerra contra el narco. Para nosotras y nosotros es un tema personal. Para nosotras y nosotros no es politiquería. Para nosotras y nosotros no es un discurso. Es una historia que sufrimos en carne propia. Tenemos la cicatriz en la memoria y a flor de piel.